Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh, man, I don't know where to start. They're going to... they'll triangulate on this position really, really soon. Oh, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as aliens are, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Si le tiras tierra de cementerio a una casa, a esa familia le va a ir mal en todo. Los gatos asustan espíritus y los perros pueden detectarlos. Si escuchas a alguien silbando por la noche, no veas por ninguna ventana qué es. Si te tapas la nariz y estornudas, hay una probabilidad de que te explote una vena en la cabeza. Hay una manera de que los demonios se asusten de nosotros. Esto sería no teniéndoles miedo. ¿Quién fue? Selena Delgado. Selena Delgado parecía una mujer muy común, dueña de un perfil de Facebook. Pero había algo que no era muy normal en aquel perfil. Algo que dejaba a la gente muy confundida. Y hoy te lo contaré. Selena Delgado López. Ese era el nombre que llevaba la cuenta, que se hizo muy conocida, porque al buscarla en Facebook, en vez de que te apareciera añadir, aparecía enviar mensaje. Como si fuera tu amiga, y eso no era lo más raro, sino que porque, era un hecho, la tenías agregada en amigos, como si alguna vez le hayas enviado solicitud, cuando ni siquiera la conocías. Esto empezó a traer mucha controversia, la gente afirmaba esto, subían capturas mostrando que la tenían de amigos y que nunca le había enviado solicitud. Entonces muchas personas interesadas en el caso empezaron a investigar. Y una de las teorías llegó a decir que el perfil, los datos y hasta los rasgos de Selena coincidían con una joven de 18 años que desapareció en la década de los 90, en la Ciudad de México, la cual
sexual había sido muy anunciada en el programa Al Servicio de la Comunidad del Canal 5, en el cual decían que la estaban buscando. Lene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.